Gracias por acompañarnos esta noche. Nos acompañan y le damos la más cordial bienvenida a Alondra Cervantes. Ella es Alondra Cervantes Torres, reina de Vista Hermosa 2017. Bienvenida, muchas gracias. Como también le damos la más cordial bienvenida a Elvia Barbosa, princesa Vista Hermosa 2017. Está con nosotros Jennifer Montier, candidata de, perdón, es coordinadora de los eventos festivos. Muchísimas gracias, señora, por estar con nosotros. Muy buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenida. Y sin falta, el delegado Osvaldo Caín Gutiérrez Sánchez. Fuerte el aplauso. Caín, bienvenido. Claro que sí, contamos siempre con grandes personalidades como los que hacen el honor de acompañarnos en esta noche, y vamos a seguir con esta gran fiesta, porque esta fiesta es para disfrutarse, es para vivirla, es para estar contentos, alegres, y vamos a recibir por ello con un fuerte aplauso al ballet oficial de este gran evento. Le damos la bienvenida desde Guadalajara, Jalisco. Evelyn Flores, mide 1.65, tiene 18 años, cursa la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Sur. Se divide por ser Elizabeth González, mide 1.65, tiene 17 años, le gusta practicar la danza, leer y pasear con su familia. Para ella la calidez es un elemento indispensable para tener una actitud positiva ante la vida. Ella es Elizabeth González. Otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé la guerra, mil heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. Come on.
Hoy es un día muy especial. Hoy termina mi etapa de señorita Vistahermosa. Me siento muy emocionada porque me llevo contigo muchas experiencias y aprendizajes que jamás me imaginé que me pasarían. Y todo gracias a las personas que organizaron, que estuvieron siempre conmigo. Pero principalmente a mi mamá y a mi papá. Sentí algo inexplicable al momento que vi a mi mamá llorando de alegría cuando pronunciaron mi nombre. Y a mi papá igualmente emocionado y orgulloso de mí por estar aquí. Pero en fin, no me alcanzarían las palabras para explicarles todo lo que siento en este momento. Me lleno de nostalgia, ya que fue un año maravilloso en el que aprendí demasiado y conviví con personas nuevas. Y para las jóvenes que están participando hoy, confíen en ustedes, siéntanse seguras de sí mismas, ya que esto realmente vale la pena. Me despido honrada y satisfecha de lo que viví y lo que aprendí. Gracias. De lujo, de glamour, son los que vamos a vivir a continuación. Señoras y señores, vamos a presentarles a nuestras tres candidatas en una etapa llena de lujo, de glamour, de estilo, de elegancia. Demos la bienvenida en esta tercera etapa de este certamen de pasarela. ¡Sí!